Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natuchis y hoy vamos a estar reaccionando al fin, chicos, a Horus, el tema se llama Luta, que me lo han pedido demasiado. Si no traje los otros temas es porque ya lo vi. Pequeño error mío, así que nada, no me aguanté, así que comencemos con este video. Sigo habitando esta esfera de injusticias donde los recursos se acaban y alguna guerra inicia. Ignoran mi voz por no ser ficticia. Tu sagrado Dios es una franquicia. La inspiración me acaricia mientras aprendo a saber a dónde voy sin olvidar de dónde vengo. A ser sincero y a luchar por lo que quiero, pero sin dejar de valorar lo que ya tengo. Y aunque mi sin dejar de valorar lo que ya tengo. Wow, muy bueno. Hay veces que muchos no valoran lo que tienen hasta que lo pierden, como dicen, y otros que realmente no valoran nada, consiguen algo y tampoco lo valoran. Y es así que más y más quieren y no valoran realmente lo que ya tienen. Y lo que dijo con respecto a lo de Dios es una franquicia. Dios no es una franquicia. Ahora sí, continuemos. Ah. Se vaya a acabar, buscaré justicia hasta que deje de respirar, ya que la felicidad se ha de encontrar en algún pedestal de una tienda en donde el hombre pobre no puede entrar. Cabe acotar que aunque nos quieren esclavizar, no nos podrán silenciar eternamente. Mi gente, debemos actuar antes de criticar, pues el cambio está en nosotros más que en presidentes. Y ese video... ¡Uy! Oh my God. El cambio no está en un presidente, está en nosotros mismos. Es muy cierto, ¿no? Uno siempre espera el cambio en los demás y el cambio empieza por uno. Y con lo que dijo lo de la felicidad, lo de la tienda, lo de los pobres, yo lo tomé como que muchos buscan la felicidad en comprar cosas, en todas las cosas materiales, ¿no? Cuando realmente esa no es la verdadera felicidad. Eso simplemente te hace feliz un rato y luego no. No sé, yo entendí eso. Quiero que ustedes me dejen en los comentarios. Evidente que esto es un podio donde nos manejan y nos ven como microbios. Y es obvio que los que tienen el poder solo quieren ver crecer su monopolio y hacen del odio un arma que usan manos como gatillos. Y yo intento que mi voz no sea una bala perdida en este karma donde las lenguas son cuchillos y la vida actual es tan actual que deja de ser vida. Servida está la muerte y mucho más en las calles. Hervida ya la suerte, las lágrimas en valles. Y aunque ahora salga en flyers y portadas, nunca he dicho nada que insinúe que mi lucha desmaye, sin más detalles que agregar. Escuchan la voz de algún juglar que quizá ya no existe, que les grita que la vida no es un chiste y que si no te arriesgas a ganar ya perdiste. Estaba en nombre de mí y de los que se fueron. Gracias Jelly por enseñarme a ser feliz sin dinero. Jelly o Jenny, no sé quién es, pero muy bueno lo que dijo, Gracias por enseñarme a ser feliz sin dinero. Extraño a mi abuelo y una pregunta sugiero: ¿cómo quieres cambiar al mundo si no cambias tú primero? Corazón pa' todo aquel, no solamente pa' rapero. ¿Cómo quieres cambiar al mundo si no cambias tú primero? Realmente es un muy buen tema, con un mensaje súper claro, increíble, donde el dinero no te da la felicidad, chicos. Puedes comprar millones pero millones de cosas, pero realmente eso no es la felicidad. Realmente Horus es un chabón que me deja sin palabras, literalmente, porque sus temas son tan transparentes, tan entendibles, y ojalá su voz sea escuchada, ¿no? Bueno, hay cosas que quizás yo no entiendo, pero bueno, ahí están ustedes, para ahí responderme y decirme: Nati, no, significa tal cosa. Así que eso lo valoro muchísimo, así que mil gracias por eso. Y como dijo él, el cambio realmente empieza por uno mismo. No tengo más nada que decir.
Gracias por decirme que reaccionaba a este tema y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video, pero mientras tanto no dejes de sonreír y disfrutar la vida. Los amo muchísimo. Bye. Gracias por mirarlo. Yo te invito a suscribirte, darle like y compartirlo, así crece la familia. Gracias por mirarlo. Yo te invito a suscribirte, darle like y compartirlo, así crece la familia. Natuchis.